El otro día, con el intendente, visitamos a José. José es un vecino, un jubilado, que ganaba 6.000 pesos, que estaba en juicio con el Estado hace muchísimos años y que no le alcanzaba, que tenía que salir a vender rifa o hacer una changa para poder vivir. La reparación histórica, 900.000 jubilados que tenían juicios pendientes y hoy lo están cobrando. Le decimos gracias a José por aguantar, porque ahora cobra más del doble y no va a tener que salir a pedir limosna a la calle. No vinimos al gobierno para servirnos de la política. Somos personas comunes, como cualquiera de ustedes que hoy podría estar acá. Vinimos porque hacía falta un cambio, porque la gente estaba harta de aquellos que se pensaban que no se iban a ir más. Vinimos porque vamos a construir un Chacabuco nuevo y distinto. Vinimos porque la transformación está presente, y está presente para quedarse y para acompañarlos. Vinimos para construir un futuro. Sabemos que falta, sabemos que no a todos todavía les llegó el cambio. Hubo que pagar deudas. El hospital se jactaba que habían comprado aparatología nueva. Aparatología que no habían pagado, que pagó este gobierno, señores. Y vinimos porque acá hay gente que no le vamos a preguntar nunca si su ídolo es Illia, si su ídolo es Yrigoyen, si su ídolo es nuestro querido Raúl Alfonsín o su ídolo es Juan Perón. Cambiemos, está abierto para todos. Cambiemos, está abierto para los que se desilusionaron de los anteriores gobiernos y quieren venir a compartir con nosotros una nueva fuerza política. Cambiemos, es para todos, para los que piensan como nosotros y para los que tienen que algo que decirnos. Cambiemos, está abierto para toda la ciudadanía. Juntos podemos, juntos es posible. Muchas gracias, muchas gracias.